Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves 2 de junio del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. La tarde de este jueves se presentó en el World Trade Center de Boca del Río la política de operación de las presas Miguel de la Madrid Hurtado, Cerro de Oro y Miguel Alemán Valdés Temazcal. En representación del mandatario estatal Javier Duarte de Ochoa estuvo presente el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salveón. Él mencionó que con la finalidad de que los gobiernos municipales estén prevenidos y evitar fuertes afectaciones, se llevó a cabo este evento. Crear un órgano colegiado entre el gobierno federal, el gobierno de Veracruz y los ayuntamientos para cumplir con estas tareas. Se trata de un comité técnico de operación de obras hidráulicas regional, donde podamos conciliar dos grandes propósitos. Por un lado, brindar la máxima seguridad y protección a las poblaciones de toda la cuenca, y por el otro, garantizar la correcta operación de las presas. Tlacotalpan fue uno de los municipios que el año pasado resultó con más afectaciones por las lluvias, pero este año se están tomando las medidas necesarias y el alcalde del lugar, Hilario Villegas Sosa, afirmó que el municipio se encuentra preparado para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir más adelante. Sostuvo que se construyen 5 muros de contención por parte de la Comisión Nacional del Agua, que de alguna manera serán de gran ayuda para una posible eventualidad que pudiera presentarse. En dichas obras se invierten 150 millones de pesos. Continúa el programa de retiro voluntario en el gobierno del estado, mencionó el secretario de Finanzas y Planeación Tomás Ruiz González, quien dijo que con ello se ha logrado buenos resultados, como es el de reducir gastos, ahorrando un importante porcentaje del gasto corriente, el cual es destinado a una mayor cantidad de obra pública. La tarea fundamental que en materia económica debe tener un gobierno no es dar trabajo directamente, sino crear las condiciones para que se den estas oportunidades. Un gobierno demasiado grande en su estructura, es un gobierno caro, es un gobierno ineficiente. Y aquí la instrucción que nos ha dado el gobernador Duarte de Ochoa es hacer más con menos, hacer un gobierno eficiente de resultados para la gente, pero que no sea muy costoso para los veracruzanos. Las altas tarifas de energía eléctrica que se cobran en la entidad veracruzana continúan minando la competitividad y el arribo de más inversiones extranjeras, señaló el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Eric Porres Blesa. Por esa razón dijo que el gobernador desde el primer día de la administración se reunió con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para buscar una forma en la cual el estado de Veracruz pague tarifas más justas de electricidad, porque Veracruz cuenta con las tarifas más caras que el norte del país y el gobernador luchará incansablemente para lograr mejores tarifas. Continúa el Ayuntamiento de Veracruz con el programa de obras. La presidenta municipal Carolina Gudiño Corro puso en marcha los trabajos de construcción de guarniciones y banquetas en la colonia Rosario Saldaña. Gudiño Corro destacó que el trabajo de equipo permitirá a su administración atender muchas de las necesidades de los habitantes en busca del mejoramiento en su calidad de vida. Es una obra muy importante que el día de hoy estamos iniciando, de construcción aproximadamente de 9.500 metros cuadrados y sobre todo bueno que va a beneficiar a más de 3.300 habitantes de aquí de la zona, una colonia que tiene muchas necesidades y como varias, bueno, se encuentra también en un proceso de regularización y como parte de los programas de obras del Ayuntamiento de Veracruz está precisamente el de beneficiar a todas aquellas colonias que así lo requieren. Se mantienen estancadas las negociaciones con la Semarnat para la captura de delfines con fines científicos, mencionó el presidente del Patronato del Acuario de Veracruz, Anselmo Estandía. Señaló que por razones desconocidas continúan negando el permiso para lograr la captura. Incluso hace 15 días nuevamente presentaron un proyecto científico y están en espera de lo que aparentemente será un nuevo rechazo. Personal del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano tomó la decisión de abrir la oferta vigente por el resto del presente mes, solo junio, en favor de los morosos en el pago del servicio proporcionado por la institución, quienes recibirán facilidades en el financiamiento de la deuda. Esta convocatoria fue lanzada hoy por José Ricardo Ruiz Carmona, director general del Sistema de Agua y Saneamiento, como parte del programa Tu agua es importante, tu pago también, estrategia de equilibrio fundamentada en eficiencia en la operación de los servicios. Y en Información Nacional invita al presidente Felipe Calderón a los jóvenes del país, particularmente a los universitarios, a ver en el servicio público y en especial en los cuerpos policíacos un lugar para desarrollarse y fincar un futuro. Mencionó que esta generación podría tener el privilegio de servir a México. contribuyendo en la construcción de un país en paz y con justicia. Al encabezar la conmemoración del Día del Policía, el presidente Calderón insistió que hasta que el país cuente con 32 cuerpos policíacos eficientes y honestos, se habrá dado un paso fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Este día, 42 jefes de Estado y 80 delegaciones internacionales se congregaron en Roma para la conmemoración de los 150 años de la unificación de Italia y el Día de la República. Presenciaron un desfile militar y asistirán a un concierto sinfónico y una cena de honor. El colorido desfile militar se desarrolló por la vía de los foros imperiales en el centro de Roma, en un día de sol radiante. Entre los invitados se encontraba el rey de España, Juan Carlos I, y presidentes como la argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el chileno Sebastián Piñera, el ruso Dimitri Medvedev, entre otros. El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, negó que la inseguridad en el país afecta el desempeño de la economía porque hasta el momento no hay evidencia de que la recuperación económica en México se esté desacelerando por el tema de la inseguridad. A pesar que el día de ayer el Banco de México informó en su encuesta de especialistas en economía del sector privado que en mayo de este año 3 de cada 10 grupos de consultoría nacionales y extranjeros consideran a la inseguridad como un factor que limitará la economía en los siguientes 6 meses. Para el técnico de la selección mexicana, José Manuel Chepo de la Torre, el balance del equipo es positivo. Más allá de los resultados, el estratega mexicano valora la posibilidad de haber enfrentado a Ecuador y Nueva Zelanda, selecciones con distintas características, previo al certamen de la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe del Fútbol CONCACAF, porque es algo que buscaban, son selecciones que se asemejan a lo que pueden encontrar en la Copa de Oro. El mexicano Abel Membrillo, locutor oficial de Televisa Deportes y voz del programa de variedades Otro Rollo, falleció el martes a los 40 años de edad a consecuencia de un infarto, informaron hoy fuentes de la familia. El locutor mexicano padecía de una enfermedad congénita en el corazón que ya le había llevado hace varios años al quirófano. La muerte de Membrillo ocurrió un par de días después del fallecimiento del locutor mexicano Juan Ramón Sáenz, de 47 años y quien hizo popular en la radio mexicana la serie La Mano Peluda, que abordaba temas sobre magia y fantasmas. Y mire usted, científicos mexicanos desarrollan un mini helicóptero autónomo dotado con visión artificial y que puede seguir un objetivo en movimiento, detectar incendios y apoyar en la búsqueda y rescate de personas, informó hoy el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. El proyecto del aparato, que mide 50 centímetros de largo por 50 centímetros de alto y pesa menos de 1 kilogramo, se lleva a cabo en la Unidad Mixta Internacional del CINVESTAV, que cuenta con el apoyo del CONACYT y el Centro Nacional de Investigación de Francia. El pequeño helicóptero, equipado con una cámara de video, puede además servir para inspeccionar lugares de riesgo como instalaciones eléctricas, oleoductos, carreteras o supervisar cultivos. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en El Dictamen en línea para despedir la semana bien informada. Pásela bien.